Rolando, estando en el piso Dante Camaño, no se trata de tibias, verduras rebozadas y gratinadas o el choripán y Coca-Cola. No se trata de eso. Aprovecho que está Dante Camaño. Se trata de que marcha contra marcha. Parece ser quién la tiene más larga a la fila para llevar gente a la plaza, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Me puse a analizar y quise entender el trasfondo económico. Y acá te traje una imagen, mirá. Claramente ves los años, 2009, 2010, y fíjate la cantidad de marchas, ¿no? Y si vos analizás, tiene prácticamente mucho que ver con la economía, con los sectores sociales, con lo que está golpeando fuertemente la economía a la gente. Mirá 2011, cepo, problemas de restricción externa, inflación, desempleo, 3.200 marchas, 3.214, y siguió aumentando. En el 2014, a partir de ahí se dispara la cantidad de marchas y el conflicto social. Claramente, Rolando, por eso no tiene nada que ver, no es una grieta que es si es K o es PRO, es un problema social. Mirá el 2014, Rolando, cuando fue la devaluación de Axel Kicillof, fíjate, 6.805 marchas sufrió el gobierno anterior. Ahora, en estos primeros tres meses, el gobierno de Macri está sufriendo 952 marchas. No se trata de marcha y contramarcha. Ahora, la pregunta el también... El problema es que son marchas que van directamente desde la Plaza de Mayo, ¿no? Claro, pero también, Rolando, el bolsillo está golpeado fuertemente. Una fuerte devaluación, caída de la actividad económica. De hecho, en febrero cayó la construcción. Fíjate esta imagen. Mirá, las marchas, según quienes las organizan, empleados estatales, desde el año 2009 al año 2017... empleados privados y organizaciones sociales. Ahora vos fijate, finales del 2016, diciembre, fue un diciembre muy golpeado. Mirá los números rojos, ¿no? Y ahora, empleados privados, te tengo que hablar del 2014, la devaluación los golpeó fuertemente. Bueno, arrancamos el 2017, como te decía recién, ahí está, se ve un poco lo que vos explicás, la grieta, pero no se trata, Rolando, de elegir un menú. ¿Hay brotes verdes en el gremio gastronómico? ¿Hay algún grado de reactivación o todavía no se nota? No, porque nosotros dependemos básicamente del conjunto social. Somos lo primero que crecemos. Y lo primero que la gente corta, además. Lo primero que nos cortan. Entonces es un sistema bastante... Aparte es diferente a la idiosincrasia del gastronómico de la de otro gremio. Para que se den una idea, hoy estaba charlando con un hotelero, ¿no? Nosotros tenemos todavía un 74% de nuestros patrones son ex-obreros. Ex-obreros, Rolando. ¿Qué quiere decir? Teníamos una posibilidad de movilización. Esto es lo que le pedimos al gobierno. Que vuelva esa posibilidad.